Bien. Ya se encuentra en desplazamiento hacia este Congreso Nacional el señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei. El auto que lo transporta junto a la caravana de automóviles que lo acompañan en dirección hacia este Congreso Nacional por Avenida de Mayo. En toda la extensión, el acompañamiento se está realizando en forma efectiva. Queremos recordar que un 12 de mayo del año 1864, el entonces presidente Bartolomé Mitre, junto a sus cuatro ministros que conformaban su gabinete, salieron caminando de la Casa de Gobierno rumbo a la sede del Congreso de la Nación Argentina, emplazado en ese momento sobre la calle Balcarce e Hipólito Yrigoyen, a metros de la Casa Rosada. Hoy nos encontramos en la sede actual, Palacio declarado Monumento Histórico y Artístico con motivo de la apertura del 142º período de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación, donde el señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei, pronunciará el tradicional mensaje a todo el país ante la Honorable Asamblea Legislativa desde el recinto de la Honorable Cámara de Diputados, según lo establece el artículo 99, inciso 8 de nuestra Constitución Nacional. En toda la extensión de nuestro territorio nacional, estamos compartiendo en vivo estas imágenes a través de Canal 7, la televisión pública. Podemos observar en pantalla el acompañamiento del Regimiento de Granaderos a Caballos, General José de San Martín, quienes escoltan como guardia de honor al señor Presidente de la Nación Argentina. En ambas aceras laterales, el público se ha agolpado observando y reconociendo de manera plausible el paso del Regimiento de Granaderos a Caballos, el paso de las fuerzas de seguridad y, por supuesto, la llegada del señor Presidente de la Nación a este recinto. Ya próximo a llegar en su recorrida hacia este honorable Congreso Nacional, se encuentra el vehículo que transporta al señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Escoltado por el Regimiento de Granaderos a Caballo, General José de San Martín, ya se encuentra en la zona de explanada de este Congreso Nacional. Ya en el frente de la explanada se dará recibimiento formal al señor Presidente de la Nación. Hace su arribo al Honorable Congreso de la Nación el señor Presidente de la República Argentina, doctor Javier Milei.
El primer mandatario recibe el saludo de trompa del Regimiento de Granaderos a Caballo, General José de San Martín. Es recibido por la directora general de Ceremonial, Protocolo y Audiencias del Honorable Senado de la Nación, señora María de la Mercedes Torres, y el director de Relaciones Institucionales, Ceremonial y Protocolo de la Honorable Cámara de Diputados, señor Aníbal González Fernández. El señor presidente asciende por las escalinatas a través del cordón de honor y es recibido por la vicepresidente de la República y presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, doctora Victoria Villarruel. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Martín Menem. Voto, por favor, no puedo llevar al presidente quieto. En su ingreso a este Congreso Nacional, el señor Presidente de la República recibe el saludo protocolar de la Comisión de Exterior, compuesta por los senadores y senadoras de la Nación, Enrique Martín Gerling Lara, Beatriz Ávila, Silvina García Larraburu, Carlos Alberto Linares, Ivana Arrascaeta y Carolina Lozada. Y los diputados y diputadas de la Nación, José Luis Espert, Mercedes Llano, Karina Bachey, Pamela Caletti, Jorge Chica y Roberto Antonio Sánchez. La Comisión de Exterior recibe al señor Presidente de la Nación en el atrio del Palacio del Congreso Nacional.